Desde el primer mes de nuestra administración estamos procurando para que este puente se instale. ¿Por qué no se ha instalado? Porque en ese proceso deben intervenir muchas otras instituciones cuyas actuaciones no han tomado lugar. Por ejemplo, debemos trasladar estas redes eléctricas que tienen una capacidad de 13.500 voltios. Quedan justo debajo del puente. Si no se trasladan, no se puede instalar, porque en caso tal de que se ponga el puente con las redes ahí, podría causarse un accidente bastante trágico. Entonces debemos esperar a que EPM traslade las redes. Desde enero le estamos pidiendo el traslado de las redes, como también se lo pedimos a UNE, cuyo traslado efectivamente tomó lugar. Una vez acontezca eso y la ANI de Vimed e Invías nos den el permiso para ocupar la vía, podemos efectivamente trasladar las redes y inmediatamente instalar el puente. Mientras tanto, ¿qué hemos decidido? Hemos decidido mantener acá en las horas pico guarda de tránsito, policía de carreteras permanente para garantizar la seguridad vial de toda la comunidad educativa y en general de la comunidad de la Vereda La Mosquita.